hay movimiento en el grupo. Parece que se trata de Gabriela Rueda. Sí, efectivamente. Mantería reacciona, está atacando. Gabriela Rueda se escapa del pelotón. Sale en busca de la Aristizábal. ¡Qué fuerza la de esta mujer! ¡Qué empuje! Aunque es grande la diferencia y parece que no va a ser suficiente, lo está dejando todo en la pista. Gabriela Rueda. ¡Es una linda hija de su mamá! Sí, doctor, sí, claro. Quedo pendiente entonces, cualquier cosa me llama o me comunico con usted. Ya, que esté muy bien. Estaba hablando con el abogado. Y por lo que veo no son buenas noticias. Pues el bandido sinvergüenza ese que nos iba a robar se declaró culpable. Pero eso es bueno, ¿no? Además declaró que el único cómplice que tuvo dentro de la empresa fue Carmelita, mi secretaria. Sí, entiendo tu rabia, porque tú apreciabas mucho a esa mujer. Pero eso no es lo peor. No, ¿y entonces? Mira, yo estoy completamente seguro que tuvo un cómplice pesado dentro de la empresa, alguien importante allí. Si ese tipo se declara culpable, nunca lo vamos a descubrir. Uy, eso sería muy injusto. Además hay una cosa. En los actuales momentos, como van las cosas, la pena que recibiría sería insignificante. ¿Y por qué? Mira, por declararse culpable tiene una significativa rebaja de pena. Segundo, de lo único que le pueden acusar es de falsedad de documento, porque la estafa nunca llegó a tipificarse como tal. Eso me parece muy injusto, porque es que ese hombre estuvo a punto de llevar a la quiebra a nuestra empresa. Es un ladrón, es un pícaro, es un estafador. Sí, sí, sí. ¿Y se va a salir con la suya? ¿Por qué? ¿Porque entonces no lo van a castigar? ¿Porque no hubo estafa? Yo voy a llamar al policía que me ayudó a ver qué puede investigar. Oye, ¿a qué horas fue que quedó de pasar Adolfo? 2 o 3 de la tarde más o menos. ¿Entonces tengo tiempo de hacer unas compritas? Sí, sí, claro. Bueno, bueno, nos vemos más tarde. ¡Ay, Gabriela! ¡Entra en la última vuelta! Rueda le da alcance a la Aristizábal, final de infarto. Señoras y señores, cabeza a cabeza, 10 metros, cruzan. Gabriela Rueda es la ganadora de los 5.000 metros. Es el resultado de una preparación constante con una buena nutrición, preparación física y mental. Con su fuerza y vitalidad ha ganado una vez más. Queda demostrado que nada, nada la detiene. ¿Seguro? Claro, hermano. A ver, ustedes ahí. ¿Cuál de ustedes quiere ganarse un billetico extra? Esta es exactamente la clase de llamadas que me encanta recibir. ¿Cómo amaneciste, linda? No nos andemos con rodeos, Adolfo. Nosotros tenemos que hablar ahora mismo. No, pero preciosa, en ese momento no tengo tiempo. Estoy saliendo para una reunión. Por favor. Preciosa, adelántame. ¿Y algo entonces? Porque si se trata de la propuesta para trabajar en la empresa... Sí, sí, es sobre eso. Ah, bueno, mejor. Que debe pasar por tu casa en 2 horas, de manera que... Si el tema es exactamente ese, pues ¿para qué vamos a hablar 2 veces de lo mismo? Óyeme, por favor, Adolfo. Yo no voy a permitir que tú vuelvas mi vida a un infierno. Necesito hablar contigo ya. ¿Dónde estás? Sí, ya mismo. Voy para allá. ¡Ay, mamita, es la mejor! ¡Yo la sacó del estadio! Gracias por haber venido, qué sorpresa. ¡Qué gracias, oye! ¡Ay, mamita! Aurelita, fue lo que se me ocurrió. Organizar esto así como una bobada última hora y todo el mundo nos ayudó igual, ¿no? Para que vea, mamita, que este muchacho es un tesoro. ¡Ay, mamita!
Muchas gracias, mamita. Papito. Gracias por haber venido, oye. ¿Y qué? ¿Para Ernestico no hay abrazo? Sí, claro. Gracias. Mira, mamita, le están esperando para la prueba. Ah. ¿Y eso prueba de qué? Pues la prueba de embarazo. Uy, y se me salió, perdón. ¿Me acompaña? ¿Puedo conocer? Allá, vaya. Pues claro, si es allí, que lado, camine. La prueba de doping que le hacen a los deportistas cuando ganan una competencia como esta. ¿Le quedó claro? Sí, me quedó claro. Cuidado, se quedaba quieta, ¿no, Sofía? Ay, pero no escuchó al entrenador. ¿Cuál entrenador? ¿Semejante viejo cacreco? Usted sabe por qué hace todo lo que hace solamente por favorecer a su nietecita. ¿Y ahora quién se la va a aguantar con sus aires de campeona? Hola. Don Abelardo. Sofía, ¿se retira un momento, por favor? Sí, señor. ¿Usted, señorita, me puede explicar qué es lo que está pasando? Silvia, por favor. ¿Qué explicación tiene esta falta de madurez? Uy, no, ¿qué tal es que esa Silvia es más envidiosa? Vea, Gabriela, casi se le tira la carrera. Y no me vaya a decir que no, porque todas las de su equipo estaban ahí, dele que delen, compitiendo re duro. Y la boba es ahí, haciendo estorbo, no más. Ay, mire, ¿sabe qué? Yo sí pienso que es que hay que hacer algo, porque pues, con esas compañeras, dígame, ¿para qué enemigas? Ay, Yurani, ya el abuelo la debe estar regañando, y tremenda regañada que le debe estar pegando, oye. ¿Sabe qué? Bien merecido que se lo tiene Gabriela, porque es que, mire, de verdad, esa vieja lo hace de pura mala, de envidiosa, no por más. Ay, mamita, camine, que esos que toman esas pruebas son más quisquillosos, camine. Hola, ¿y será que no se van a poner bravos si yo entro con usted allá? No, Yurani, porque es que no ve que usted se va a quedar afuera, usted me va a estar esperando de afuera. El que sí se puede estar delicando es el Johnny, ¿no? Por dejarlo solito. Ay. Venga, a todas estas, ¿usted ya habló con él de lo de irse a vivir juntos? Nah. ¿Qué va? ¿Qué horas? Entonces piénselo, mamita. Aproveche para que lo piense. Ay, no. Mire, Gabriela, yo no tengo absolutamente nada que pensar. Ya la decisión está tomada. Oiga, ¿usted por qué más bien no me dice qué fue esa miradita que le echó Ernesto? ¿Cuál? ¿Cuál? La miradita que le echó hace un rato a Ernesto. Mire, Gabriela, usted lo miró con unos ojos que yo nunca había visto mirándole a usted ese tipo. Camine, Yurani. No, venga, dígame usted qué. ¿Está buscando algo que no se le ha perdido allá con él o qué? Por favor, camine, ¿sí? ¿Sé de qué me está hablando? Ay, a ver, Ernesto, ¿le saco la plastilina o qué? Ya le dije que yo no puedo llamar a Pablo para proponerle ningún plan. ¿Cómo que no? Pues lo siento, compañero, pero si lo quiere lejos de usted y de su amada, pues va a tener que arreglárselas como pueda. Pero ahora menos que nunca se puede aparecer por acá, tengo a Gabrielita de un ala. Ah, eso sí, yo no sé. Pero usted se comprometió conmigo. Pues para eso lo llamo. Para avisarle. Se me presentó un problema y tengo que solucionarlo. Lo único que le puedo desear es mucha suerte, socio. Verónica, espere. Listo, Saúl, este era el último. ¿Vamos? Pablito, usted no se puede ver correr a su novia. ¿Qué pasó, Chino? ¿Qué, Toñerito? ¿Para dónde va? Qué pequeñito es el mundo. Mire dónde nos volvemos a encontrar. Que va, Yurani, yo solamente estoy viendo a Ernesto con ojos de agradecimiento, eso es todo. ¿Y le gusta? Por Dios, Ernesto es el amigo de la familia de toda la vida. Ay, mamacita, a ver, usted no me ha contestado, ¿le hace tilín tilín o no? Que no, Yurani, ¿qué es esa pregunta, hola? Pues, mamita, yo no sé por qué, vea, es que yo tengo ahí como un presentimiento que, pues que usted se quiere meter al bozo Lulu ese por los ojos a ver si se saca de la cabeza a Pablo. Bueno, pues si así fuera, Yurani tendría todo mi derecho.